Hay mucha gente hoy por hoy que se ha apartado de este mal hábito de fumar. Y se han apartado por diversas razones. Vamos a hablar un poco acerca de este tema. Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y una parte del estilo es saber comportarnos en cualquier lugar y ante cualquier circunstancia. Y en las reuniones en general, lo mismo de trabajo que sociales, no siempre es conveniente fumar. ¿Por qué? Porque el humo molesta, el humo pervierte sabores, el humo puede incluso irritar los ojos de las personas que están alrededor de nosotros y que no fuman o no tienen ese hábito de fumar. No nos cuesta ningún trabajo dejar de hacerlo, porque eso va a hablar muy bien de nosotros. Es parte de un código de conducta que se llama respeto. Respeto a los demás, sobre todo si es, por ejemplo, una reunión de trabajo. En una reunión de trabajo no podemos hacer eso. En una reunión de trabajo no podemos permitirnos fumar. En una reunión de trabajo todos nuestros sentidos deben estar orientados hacia el tema que se va a tratar. Lo mismo si lo va a tratar usted mismo que si va usted a escuchar a quien lo trate para posteriormente discutir o llegar a conclusiones que se van a conjugar entre todos los participantes. Pero una de las reglas fundamentales es guardar el respeto a los que no fuman y, en segundo lugar, no fumar, porque eso molesta a los demás. Y parte del respeto hacia ellos es esto que les estoy sugiriendo. Y en una reunión social, pues igual. Mire, a lo mejor en una casa muy grande se puede, pero si es una casa muy grande, pues si es una casa pequeña donde están reunidas 6, 7 o a lo mejor una docena de personas charlando, conversando, tomando una copa, no tenemos por qué enviciar el ambiente con el humo, porque en verdad sí se envicia el ambiente. Los muebles quedan impregnados del olor, la ropa de los demás quedan impregnados, el pelo de las chicas o el pelo de los chicos también quedan impregnados con el olor del humo. Y eso no es exactamente lo más agradable. Por eso, si usted tiene ese hábito, pida permiso de salir, salga un momento de la casa y ahí haga lo que tenga que hacer con su cigarrillo, pero adentro de la casa evítelo, por favor. Esto es todo lo que hoy podemos decir acerca de este hábito de fumar, y les pido darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire, y muchas gracias por su atención.